Estimada comuna La Estrella, un fuerte abrazo, bienvenido a la clase de karate formativo, cierto, auspiciado por el gobierno regional y la CDM del Deporte. En esta ocasión vamos a seguir con el concepto de karate deportivo, cierto, viendo técnicas desarrolladas de acuerdo a los movimientos del karate deportivo. La clase pasada vimos karate tradicional, ahora vamos a ver karate deportivo. Bueno, hoy día vamos a empezar con los conceptos de karate deportivo, ¿cierto? En las clases pasadas hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? Hoy día, bueno, quedamos en deuda la clase pasada con los conceptos de técnica básica. Vamos a trabajar hoy día técnica simple. Vamos a repetir un poquito lo que hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Respecto a los tres, las tres fases de una técnica para que sea puntuable. Primero, debe tener una preparación. Segundo, tiene que tener una ida y marcación. Y la tercera es la recuperación. Yo tengo que mantener una distancia con mi oponente. Entonces vamos a seguir trabajando técnicas, vamos a repasar la primera, la segunda, la tercera, vamos a ir nombrándolas, vamos a ir entendiendo los conceptos. Voy a partir por la primera, que es Kisamizuki, ¿ya? Una técnica, y vamos a hacer un ejercicio relacionado con Kisamizuki. Y la próxima clase, ojalá pudiesen tener una cuerda como esta, por ejemplo. Vamos a hacer unos ejercicios de entrenamiento, ¿cierto? Con una cuerda, y la vamos a poner en el piso, y ahí vamos a hacer trabajo de obstáculo, ¿ya? Así que antes de eso, vamos a hacer un pequeño, antes de desarrollar las técnicas de combate, me adelanté un poquito, vamos a trotar, vamos a hacer unos ejercicios para activar el cuerpo, ¿ok? Comenzamos con un trote. No necesitan tanto espacio, ¿cierto? Trote circular, puede cambiar hacia el otro lado, hacia la vuelta, ¿cierto? Y ahora el número, van a tocar el piso, lo van a hacer conmigo, ¿ok? Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, gira hacia el otro lado. Ahora vamos a hacer un ejercicio lineal, ¿cierto? Y de regreso hacia adelante, los brazos hacia atrás y regreso hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Vamos a lanzar su ki ahora hacia adelante y de vuelta vamos a bloquear. ¿Cómo hacer bloqueo? En forma circular. Forma circular. Este bloqueo se llama osoe. Entonces yo voy a bloquear en forma circular, sacando todo lo que viene. Entonces voy a lanzar su ki hacia adelante y voy a bloquear hacia atrás. Bloqueo. Eso, muy bien. Vamos a soltar los pies, ¿cierto? Vamos a girar aquí, ¿cierto? Vamos a flexar, ¿cierto? Vamos a soltar la cadera. Giro esta pierna. Semicircular, elongo ahora, eso, haga insistencia para poder activar la elongación. En otro lado, eso, muy bien, abajo, insistencia para activar la elongación, hacia atrás. Vamos a hacer laterales. Cambio, vamos a girar el tronco y vamos a mirar atrás. Vamos a fijar un punto. Muy bien,
giro el brazo derecho hacia adelante, hacia atrás, el izquierdo, hacia atrás, suelto las manos, bien suertecita, ¿cierto? Tomo los dedos, estiro hacia adelante y mantengo. Ich, ni, san, shi, go, lo, sich, hach, ki, yu, suelto las manos, el otro lado, mantengo ahí, ich, ni, san, shi, go, lo, sich, hach, ki, yu, suelto las manos, hacia arriba mantengo. Muy bien, suelto, hacia arriba, la otra mano hacia arriba, estoy flexionando los dedos para que ustedes comprendan lo que se está haciendo, ahora hacia adentro, el otro lado, vamos a soltar un poquito la cabeza, ¿cierto? Hacia abajo, hacia el lado, giro, hacia el otro lado, bota aire. Otro lado, llamé, Seiza. Vamos a trabajar una posición, ¿cierto? Una parte de la preparación física que les voy a ir mostrando de karate, ¿cierto? En honor al tiempo, voy mostrando cada clase una preparación física. Hoy día vamos a trabajar un poquito la zona baja, abdominal bajo, ¿cierto? Se van a apoyar de esta forma y van a levantar las piernas, las van a cruzar acá. Entonces, cuando ustedes vienen, el cuerpo, empujan, van y bien. Esto pueden trabajar unos 50 veces, ¿cierto? Va a ser 3 series, ¿cierto? Van y vienen. Los brazos semi flexados atrás y empuja, va y viene. ¿Ya? Para que ustedes puedan trabajar. Y lo otro es aplicar plancha. Nosotros necesitamos trabajar toda esta zona, core, abdominal, pectoral, zona dorsal, glúteo. Entonces, para poder trabajar y fortalecer el cuerpo, sobre todo en el combate. Entonces, vamos a hacer plancha. ¿Cómo debías hacer la plancha? Ojo con este ejercicio. La plancha, para poder trabajar con un ejercicio isométrico muy fuerte para la zona abdominal, yo puedo extender con los brazos extendidos o puedo estar con los brazos doblados. Mantengo acá, al principio levanto la cadera para hacer la contracción, porque yo necesito contraer glúteos y abdominal. Entonces, cuando bajo, ahí contraigo, contraigo glúteo y abdominal, y mantengo, y me mantengo parejo, ahí. Contraigo, mantengo, el ejercicio debe ser de 30 segundos, ahí va trabajando, ¿cierto? Se va manteniendo, contrae glúteos, abdominales. Eso, muy bien. Esa es la forma correcta de realizar. Entonces, levanto, ¿cierto? Y al bajar, para quedar en la plancha, ¿cierto? Tienen que contraer para que quede el cuerpo liso, pero las contracciones, ¿dónde corresponde? La zona abdominal y la zona de las piernas y glúteos, ¿ok? Pate, pate. Entonces, antes de comenzar, ¿cierto? Vamos a calentar un poquito la posición de combate y vamos a hacer un ejercicio de mano abierta, que lo hemos hecho con un compañero, pero es como el ejercicio sombra que le llamo yo, que lo hacíamos en clase. Y estamos seguimos entonces con los ejercicios que vamos a desarrollar, ¿cierto? Para combate, en calentamiento le llamo sombra, ¿cierto? Es la posición de combate. Entonces vamos a trabajar tres zonas: mano abierta arriba, mano abierta al centro, mano abierta abajo. Entonces yo voy a trabajar, por ejemplo, si yo digo 1, va a ser arriba. Si yo digo 2, va a ser abajo. Si yo digo 3, va a ser en la zona de las piernas, zona guidal. ¿Ya? Esto es solamente para calentar. Entonces mantengo la guardia, me voy moviendo y digo 1, toco arriba. Y digo 2, toco al medio. Digo 3, toco abajo.
Entonces tengo esa alternativa. Ustedes lo van a hacer en casa, ¿cierto? Van a trabajar de esa manera y lo van a hacer con ambos lados. Me toca el otro lado ahora. Comienzo y 1, 2, 3. Eso es para ir soltando las manos. Ustedes pueden jugar, ¿cierto? Con sus papás, pueden trabajar con su hermano, ir diciéndose los números. Entonces la mano de arriba es 1, 2, 3. Tengo esas tres alternativas. Uno arriba, dos y tres abajo. ¿Ok? Entonces ustedes ahora pueden también hacer los hombros. Pueden trabajar. Bote aire. No, más que el otro lado. Pueden trabajar con las manos abiertas, no necesariamente empuñando, solamente para calentar el cuerpo. Entonces yo trabajo las distintas zonas. Por un lado. Puedo cambiar abajo también. Puedo cambiar zona. Entonces ustedes lo van a desarrollar como ustedes más estimen conveniente. Entonces, repasando un poquito la clase pasada de comité, vamos a desarrollar la técnica, ¿cierto? Kisamizuki, con la mano adelante, ¿cierto? Que lo hicimos acá con el compañero fiel, que está acá. La vamos a repasar nuevamente, ¿cierto? Está medio para atrás el compañero fiel aquí. Entonces, la idea es que ustedes enfoquen, pueden hacerse un muñeco con una silla, un cojín, y trabajar la zona. Entonces yo primero preparo, mantengo la guardia, voy a repasar un poquito. Entonces yo voy a atacar a mi compañero, voy a juntar, pum, voy a desplazar, esa es la I de marcación, y 3 sería recuperar, chiquite, quito la mano. Entonces yo voy, junto, desplazo, pum, quito la mano en la pierna y doy la distancia correspondiente, y después vuelvo a la técnica original, o sea, a la posición original. Entonces parto lento, junto, desplazo, 1, pum, quito la mano, quito la pierna, le doy distancia correspondiente y mantengo, cambio la guardia. Lo voy a hacer con el otro lado, porque la idea es trabajar con ambas manos. Junto, desplazo, pum, quito y retrocedo. La mano que estaba adelante, ¿cierto? Que se proyectó, al quitar, hace que mantenga la distancia, y cuando se va hacia atrás con la pierna, con todo. Y de ahí vuelvo a la original. Entonces lo voy a hacer un poquito más real, como debiese ser. Entonces viene. ¡Ya! Entonces, eso puedo trabajar de esa manera con la mano de adelante. Y ahí vuelvo. Otra alternativa que tengo para trabajar es dar, para poder fortalecer la pierna, sobre todo la que recibe el impacto, es dar un pequeño brinco antes de caer. Entonces yo trabajo acá, me doy de una, pum, lanzo, pum, y quito. También es otra alternativa. Lo pueden trabajar pactando lento. Trabajo y me voy de una, aquí, pum, pum, quito atrás. Esa es la otra alternativa. Junto, pum, conecto, ¿ok? Esa es la alternativa que tengo para trabajar. Segunda técnica, Yakosuki. La primera que hicimos es Yakosuki, o sea, Kisamizuki con la mano adelante. Ahora vamos a hacer Yakosuki con la mano de atrás. Se desarrolla con la mano de atrás, de esa forma. Ustedes lo pueden practicar en casa.
va, meto la cadera, bajo la rodilla sin tocar el piso, ¿cierto? Igual hay técnicas que están desarrollando tocando el piso, también sirve, pero por un tema de recuperación, para mí es preferible mantener el apoyo del metatarso, la rodilla sin inflectar, y conecto ya Kozuki con la mano atrás. Entonces, él es mi oponente, lo que yo voy a hacer es esto. Eso. Con la mano atrás. Eso es lo que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, tiene el mismo concepto. Preparo, voy con la técnica ida, ¿cierto? Y marcación y recuperación. Entonces, yo primero preparo. Veo que puedo inducir al mi oponente a que levante la guardia. Entonces, manejo aquí, induzco. ¡Pah! Y recupero. Entonces voy. ¡Pah! Y siempre mi mano está protegiendo. La que no está golpeando, ¡pum! Está protegiendo. Porque acá tengo, como lo hemos visto en otras clases, voy a buscar acá las guantillas que están por acá. ¿Cierto? Denme un segundito. Acá están las guantillas, ¿cierto? Acá están las guantillas. Entonces, cuando yo me coloco las guantillas, tengo que tener un concepto claro de que también me brindan una especie de escudo de protección. Porque como son guantillas, no son guantes, me protegen, tienen una protección acá al costado. En la zona del dorso, en la mano. Y el pulgar también está protegido. En algunos casos, en algunas guantillas. Entonces yo las coloco, ¿cierto? Y acá, para abajo. Entonces yo apunto para molestar a mi oponente arriba, para inducir que él suba la guardia. Entonces sube la guardia arriba, ¡pum! ¡Ah! Me meto. Lento. Molesto arriba, ¡pah! Y vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque no puedo quedarme en el lugar, porque él es una persona que va a combatir, una persona que está al otro lado, ¿cierto? Es una persona que está viva y que tiene reacción, entonces tenemos que ser capaces de ir y volver. Entonces, viene aquí. Molesto arriba. ¡Pah! Y meto con la mano atrás. Entonces tenemos dos técnicas a desarrollar. El Kisamizuki y el Yakuzuki. Entonces, ahora vamos a mezclar las dos técnicas. Punto de desplazo. ¡Ya! ¡Ya! Tengo las dos alternativas. Voy. ¡Ya! ¡Ya! Voy. Punto. ¡Ya! ¡Ya! Una para molestar. Puede ser para entrar y marcar. Y la otra es para desarrollar la técnica. La próxima clase vamos a ver una técnica un poquito más compleja que se llama Oizuki. ¿Ya? Y que es con avance. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver la próxima clase. Ahora vamos a soltar un poquito, ¿cierto? Vamos a apoyar las manos. Vamos a tratar de separar el máximo que se pueda. ¿Cierto? Si molesta un poquito, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Y vuelve. Y mantiene. ¿Ya? Y ahora vamos a elongar hacia adelante, no me mueves del labio, para hacer flexor de cadera, ¿cierto? Hacia adelante, elongo, mantengo. Haga insistencia y puedo hacer una sola insistencia hacia adelante. Cambio hacia el otro lado. Cambio, nos sentamos ahora, podemos separar las piernas al máximo, lo que nos pueda, y tomamos la punta de los pies, o de donde se pueda, ¿cierto? Y nos vamos hacia adelante. Eso, muy bien. Los pies hacia adelante ahora.
se toma la punta de los pies y el otro. Cambio, dobla el pie izquierdo, estira, mantiene. El otro lado. Cambio, seiza, sentado sobre los talones, elongamos cuádriceps ahí, mantenemos. Elongamos hacia adelante, bajamos la cabeza, el cuerpo. Nos vamos hacia adelante y miramos hacia arriba. Y nos metemos por debajo y mantenemos, apoyamos la oreja y mantenemos. Cambio. Apoyo la mano, levanto hacia arriba, giro el tronco y me meto por debajo y apoyo la oreja y mantengo. Muy bien, bajo aquí. Me voy hacia atrás, arreglo mi karategi, ¿cierto? O la ropa, ¿cierto? Con todo respeto, vamos a hacer muksu. Meditación. Recuerde que en la meditación debe escuchar su propia respiración. Mantiene ahí. Yo voy a decir Muksua Ayime y ustedes van a comenzar con la meditación. Y cuando diga Muksua Me significa que termina. Vamos a hacer unos 5 minutitos, ¿cierto? Aproximadamente. Y se va a escuchar su propia respiración y va a escuchar mi voz, va a ser guía a esta meditación, ¿ok? Comenzamos entonces. Ojos semicerrados, a un metro de distancia, la espalda bien derechita, mentón recogido, toma aire, bota. Solamente por la nariz y bota por la nariz. Comenzamos. Muksua Ayime. Escuche su respiración y escuche la música. Relajadamente. Infle la guatita, baje los pulmones, bota, presiona la abdominal, bota suavemente. Que todas las molestias contraídas por la clase o durante la semana, ¿cierto? Relaje los hombros, los brazos, las manos, las piernas, los muslos, rodillas, pantorrillas, pies, cuello, cabeza, mandíbula. Toma aire profundo por la nariz. Y bote por la nariz. Muksua Ayime. Excelente, excelente, muy bien la clase de hoy. Espero que le haya sido su agrado y que puedan practicar. La idea es que ustedes, a base de esto mismo, puedan repasar, porque eso son clases grabadas que ustedes pueden revisar y volver a ejecutar. Y lo pueden hacer ustedes mismos en casa y pueden ir revisando los videos hacia atrás también para que vayan repasando y vayan recordando. Algunos días los pueden observar, otros días los pueden entrenar, pero la idea es que siempre su cuerpo lo vayan fortaleciendo, porque el karate, eso es parte del desarrollo del karate, ¿ya? Así que les brindo un abrazo, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Muy bien. ¿Sí? Están juntos. Un aplauso. Y nos vemos la próxima clase.
esté muy bien.